pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Dónde está Dios? Volved a aquel de quien tan profundamente os habéis apartado. Libro del profeta Isaías, capítulo 31, verso 6. Llevamos poco más de una semana de cuarentena y quién iba a imaginar lo que estamos viviendo. Por momentos nos podemos ver como inmersos en una de esas películas de catástrofes apocalípticas, esas de las que hace unos días nos reíamos. Pero aquí estamos tú y yo poniendo al mal tiempo buena cara, disimulando nuestro temor a sentirnos enfermar y contando a los muertos por miles. No, ninguno de nosotros estaba preparado para esto. Buscamos soluciones y procuramos aguantar el chaparrón con una sonrisa, pero el miedo ha venido a visitarnos y parece que se quiere quedar. Y en medio de todo este maremoto de sensaciones y sentimientos encontrados, no paran de surgir iniciativas de todo tipo. Canciones, aplausos y ocurrencias o incluso bromas que por un momento nos rescaten de la incertidumbre en la que nuestros corazones se han visto sumidos, y nos liberen de la tensión y el temor que nos acosan. Y aquí estamos, intentando aparentar que no tememos por nuestras vidas, pero acumulando mascarillas, guantes, geles desinfectantes o papel higiénico, por si las cosas se complican. ¿Pero te has planteado que si las cosas se complicasen te vas a enfrentar a tu Creador? ¿Y si te tocase a ti? ¿Y si fueses tú el próximo que comenzase a toser y sintieses que el aire, eso que tú no ves, te comenzase a faltar? ¿Qué harías? Porque tú no ves el aire, ¿verdad? Pero el aire está. Lo sabes porque lo sientes, porque te refresca, porque te alivia, te acaricia el rostro y sobre todo porque te mantiene vivo. ¿Y por qué dices que Dios no está? ¿Por qué no lo ves? ¿No resulta una respuesta pueril? ¿Acaso no es Él quien te mantiene vivo? Podrías también preguntarme, sí, ¿y dónde está Dios en estos tiempos? ¿En verdad quieres escuchar la respuesta? ¿Es que acaso no lo sabes? Dios está exactamente donde tú lo pusiste, fuera de tu vida. ¿Pero es acaso Dios rencoroso o es clemente y misericordioso? La Biblia nos dice en la primera carta a Timoteo capítulo 2 verso 4, el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es una prueba irrefutable de las intenciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Él tiene un plan de salvación. Él no tiene en su plan verte a ti, ni a mí, ni a nadie muriendo sin esperanza. Muriendo sí, porque todos vamos a morir en un momento o en otro. Eso sería muy estúpido pretender ignorarlo u obviarlo, es ley de vida. Pero eso, como todo en esta vida, será llegado su momento. ¿Y cómo quieres enfrentarlo? ¿Solo y sin esperanza? ¿O con la esperanza de una vida nueva y sabiendo que ese trance solamente representa un tránsito a una vida en la que ya no habrá ni más llanto ni más dolor?
El libro del Apocalipsis dice en el capítulo 21, verso 4, «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo no puedo decirte que todo saldrá bien, no, ni debo ni puedo. No puedo convertirme en un vendedor de humo de esos que tanto éxito tienen hoy diciendo a la gente aquello que agrada a sus oídos. Pero puedo intentar llevar un poco de esperanza a tu corazón haciéndote saber que Dios se preocupa por ti y que si tú te vuelves a Él, que si considerases por un momento que Dios te invita a que a través de su Hijo Jesucristo formes parte de su familia, tú te convertirás en su especial tesoro». Esta promesa la puedes encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 19, verso 5. «Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra». Y esta sí que es una buena palabra para estos tiempos de crisis en lo que todo, absolutamente todo, es incierto. Saber que Dios te ama, que te está buscando, que te espera con los brazos abiertos y que fue el mismo Jesús quien dijo: «Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera». Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37. Hoy me gustaría invitarte a poner tu esperanza en lo que Dios tiene para ti. El pacto de la gracia que representa a Jesucristo y su muerte en la cruz. Hoy quisiera animarte a meditar por un momento en la posibilidad de que pueda ser tú o yo quien enferme. ¿Y qué sucederá con tu alma? ¿Cuál será tu destino en ese tránsito? Porque aunque no lo veas, aunque no veas a Dios, Él está y te ama. Acércate a Él, busca su consuelo, pídele que te sostenga en este tiempo y en el porvenir. Y entrégale tu corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Isaías, capítulo 26, verso 4. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.